En plena crisis económica en Cuba, el títere castrista dice que toca resistir, sobrevivir y avanzar. Entre otras noticias, la Unión Europea es amiga de la dictadura, no del pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. ¡Comenzamos! El mandatario cubano y títere castrista afirmó durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros que el gobierno cubano no renuncia a las metas de crecimiento previstas en el plan de la economía, pues no se trata de sobrevivir nada más ni resistir, sino de resistir, sobrevivir y avanzar. Díaz-Canel dijo que para lograr el cumplimiento de dicho plan, cada entidad debe identificar qué va a hacer con los recursos a su disposición, pues el camino está en nosotros mismos y para ello hay que buscar adentro las soluciones, con la menor dependencia externa posible, reportó el diario oficial Instagrama. El recién designado primer secretario del Partido Comunista de Cuba insistió que para superar la crisis es preciso dinamizar el proceso de actualización del modelo económico y social, así como la implementación de una estrategia y del Plan Nacional de Desarrollo Social Económico hasta 2030. Además, enfatizó que se debe combinar flexiblemente la planificación centralizada, la desconcentración y la autonomía de todos los actores económicos, la empresa estatal, las cooperativas y otras formas de gestión. Para Díaz-Canel, la prioridad ahora debe ser la producción de alimentos, pero en lugar de escuchar a los economistas que proponen liberar las fuerzas productivas, su iniciativa apunta al voluntarismo, pues afirmó que pese a las limitaciones de recursos, se puede producir más en el campo. Otro de los temas a que se refirió Díaz-Canel estuvieron relacionados con la aprobación de las pequeñas y medianas empresas, pymes, el fortalecimiento del teletrabajo, la eliminación de trabas, el aprovechamiento de potencialidades turísticas y la resolución de los problemas del comercio electrónico. La producción nacional tiene que estar orientada a satisfacer la demanda del mercado interno y elevar la calidad de todos los servicios que se prestan a la población, agregó. Mientras tanto, el ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó el cumplimiento de las exportaciones del tabaco, níquel, langosta, miel, a la vez que reconoció la insuficiencia en las de ron, camarón, cultivo y azúcar cruda. Agregó que al cierre del trimestre se han formalizado 1.661 contratos de exportación e importación con trabajadores privados, de ellos 1.582 para importaciones a través de entidades estatales establecidas y 79 para exportar. Cuba se encuentra actualmente sumida en una severa crisis económica, la más grave en lo que va del siglo, por lo que durante el 2020 el PIB se contrajo un 11%, mientras la población sufre la escasez de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad. Siguiendo con las noticias, la Unión Europea es amiga de la dictadura, no del pueblo cubano. La insultante condescendencia de las naciones europeas es justificada por sus líderes con el embargo estadounidense. Una vez más, el viejo continente ha cuidado el cruzar de la línea de los intereses para encarar al régimen de La Habana sobre las graves violaciones de los derechos humanos en la isla, que han ido subiendo de tono en proporción al empeoramiento de la crisis y en respuesta a la voluntad gubernamental de mantener el inmovilismo político a golpe de represión. Con una nota escueta e indolente, similar a la emitida por la oficina de Díaz-Canel, cuando un balcón se derrumbó sobre tres niñas en la vieja Habana, la Unión Europea se pronunció en redes sociales tras la irrupción ilegal de la seguridad del Estado en casa del activista Luis Manuel Otero Alcántara, cuando este cumplía una semana de huelga de hambre y de sed. Antes y después de estos hechos, silencio. Si bien el acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea, firmado en 2016, incluye un acápite específicamente relacionado con las violaciones de los derechos humanos, su contenido pierde peso ante los intereses económicos representados por las empresas, mayormente españolas, que desde los años 90 mantienen negocios con la dictadura. La insultante condescendencia de las naciones europeas es justificada por sus líderes con el embargo estadounidense, pues supuestamente debe existir una postura internacional equilibrada hacia Cuba. Lo cierto es que todos se engolosinaron con el deshielo promovido por Barack Obama, se subieron a la montaña rusa de las inversiones
y cuando Donald Trump paró en seco la danza de los millones y habían echado demasiada plata en el saco sin fondo de la dictadura. Ahora hay que recuperar este dinero a como de lugar, un objetivo que luce improbable en el futuro inmediato, considerando el estado ruinoso de la economía cubana. Por eso, parlamentarios y cancilleres, salvo contadas excepciones, callan ante los abusos del castrismo, afirman que en Cuba es una democracia de un partido único o niegan que sea una dictadura, frase que han puesto en duda la buena voluntad de los gobiernos europeos hacia las causas de la sociedad civil cubana. Y lo han vuelto a hacer con el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, yendo de la presunta preocupación por su salud a la esperanza de que se pueda disfrutar de sus derechos como ciudadano y como artista. Esperanza. Puede que sí, puede que no. Así es como la democracia se lava las manos. Ni una sola palabra sobre las violaciones a la ética médica, al protocolo médico-paciente y a la privacidad de Luis Manuel, quien ha vuelto a ser calumniado en el noticiero y evidentemente trabajando por una misma fuerza represiva que no permite el acceso a los amigos y periodistas imparciales, que engrosa su listado de presos políticos y está buscando la manera de encauzar a un grupo de jóvenes por haber protagonizado una protesta pacífica en apoyo a Luis Manuel el pasado 30 de abril. Los socios del Parlamento Europeo nada tienen que decir del Hospital Calixto García militarizado, ni del joven enérgico que caminaba como un zombi el día que la seguridad del Estado violó su domicilio y lo sacó contra su voluntad, para luego emitir comunicados contradictorios sobre su estado de salud. Es vergonzoso que países que conocieron los horrores del pasado, las muertes, desapariciones, el estado de terror permanente, no se estremezcan ante el combate desigual entre una maquinaria perversa que ha molido a miles de víctimas y un hombre debilitado por la sed, el hambre y el hostigamiento. La Unión Europea es una amiga del régimen, no del pueblo cubano. Sus líderes decidieron creer en la jugada del engaño de Raúl Castro y su falsa apertura. Escogieron hacer negocios con un gobierno rapaz que cobra nóminas en moneda fuerte y paga a sus trabajadores del sector turístico en pesos cubanos, obligándolos a robar y a ofrecer los servicios mediocres que desilusionan a los clientes y convierten la mala calidad en un sello de las instalaciones hoteleras en la isla. Cuba no sería la meretriz endeudada que es hoy si las naciones libres hubieran presionado el castrismo en favor del respeto de los derechos civiles y las libertades económicas para impulsar el desarrollo sin trabas del sector privado. Por ese camino, los emprendedores cubanos, con sus impuestos, ya hubieran liquidado una porción considerable de la deuda y el país estuviera avanzando hacia un horizonte prometedor. En un contexto cada vez más convulso, la estabilidad política que el castrismo se ufana de garantizar a los inversionistas foráneos será difícil de mantener. Cuba se devora a sí misma por la insolvencia congénita de su sistema, la estulticia de sus dirigentes y el paternalismo de los países democráticos que, con el pretexto de la cooperación, han quedado atascados entre el disparate y el silencio abyecto, ambos igualmente útiles para un gobierno inescrupuloso. Siendo así, merecen perder su dinero, tanto que los cubanos no olviden que a la hora de mayor necesidad, los amigos europeos, incluidos sus medios de prensa, miraron hacia otro lado y se alinearon con los represores. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos. No olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente informe.